¿Pero esto qué es? Los desvaríos de un extremeño. ¡Es que me destorino! Y yo también. ¡Apunten! La subred de Mario. Ahora con fibra. Un sorbito, una reacción a una canción de Eurovisión. Dinamarca. Sigo reaccionando a canciones de Eurovisión. Ay, perdón. Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Y ahora sí. Sigo reaccionando a canciones de Eurovisión. Hoy toca la de Dinamarca y tengo un montón todavía por editar, pero bueno. Poquito a poco las voy editando. Que me gusta a mí el arrebato, ¿eh? ¡Mucho! Yo estoy navegando por internet cuando de repente... Rayleigh representará a Dinamarca con Breaking My Heart. Rompiendo mi corazón. Rompe corazones total. Bueno, pues ya tenemos ganador de... ¿cómo se llama? Dansk Melody Grand Prix. Que se celebró el 11 de febrero allí en Dinamarca. Y se ve a venir. La preselección danesa para elegir al abanderado en Eurovisión. No al calzoncillo, cuidado, ¿eh? 8 artistas, maravillosa rima. ¡Marichoso! Lucharon en la final de la 53ª edición del certamen por representar al país nórdico en Liverpool el próximo mes de mayo. Estoy repasando mucho últimamente los ordinales. Me gustan mucho los ordinales porque son ordinales como yo. Y yo también. Creo que los llevo más o menos guay. El joven Rayleigh se alzó con la victoria tras arrasar en la votación del jurado y el televoto con la canción Breaking My Heart. El danés ganó el concurso con el 43% de los votos totales frente al 34% que obtuvo Niklas Sonne con Freedom, libertad, que es lo que te da a utilizar a lo mejor GNU con Linux. Y el 23% de Mickey Skill y Glansbillede. Es que ten cuidado tú con los nombrajos estos, ¿sabes? Horroroso. Rayleigh tomará el testigo de Reddy, abanderada danesa en Turín 2022 con la canción de Show. You gotta praise me in the morning, in the na-na-na. Qué interpretación, ¿eh? Maravilloso, espectacular. Me emocionaba al verlo. Clavadito lo he hecho. Sí. Sigi Saveri. Espérate, aquí vienen. Sigi Saveri, Agnes Roslum, Ida Bergsvist y Han Haidar se quedaron a las puertas de la gran final italiana tras lograr la 13ª posición con 55 puntos. Estas son las Ready, la banda esta de rock. Rayleigh, el que han elegido para 2023, intentará clasificar a Dinamarca a la final de la 67ª edición del certamen. Un ordinal dicho muy bien, ¿eh? Muy oculta, muy lista, muy instruida, muy leída. Una final que no pisa desde 2019 con Leonora. Y es que Dinamarca se estaba quedando en las semifinales. ¿Cuál fue Leonora? Leonora es la de la silla grande. La canción está que está ya sentada con otras dos que son las que le hacen los coros, que le ponen una escalera y se sube ella, se queda picueta. Bueno, picueta no, cantando. Ella va subiendo la escalera con el culo encogido, no sea que se embrueque. Se monta en la silla y se pone a cantar Love is forever. A heart in the morning, the city in the night. Esa es Leonora. Pues muy bien. Y ahora el danés Rayleigh se subirá sobre el escenario del Emanems Bank Arena el próximo 11 de mayo para defender su propuesta. Segunda semifinal. ¡Apunten! La región de Selandia. Bonito suena, ¿eh? Precioso. La isla más grande de Dinamarca acogió el 11 de febrero la final del Dansk Melody Grand Prix 2023. La 53ª edición de la preselección danesa se celebró en el Arena Næstved, situado en la parte sur de la isla, con Tina Müller y Heino Hansen como maestros de ceremonia. 8 artistas. Marichocho. Frederick Leopold, Maya Maya, Marilla Leberg, Soren Torpegaard Lund, Mickey Skill, Niklas Sonne y Rayleigh lucharon por representar a Dinamarca en la ciudad inglesa de Liverpool, pero solo 3 lograron clasificarse para la superfinal danesa. Es que allí tienen superfinales. Aquí podrían hacer un Super Benidorm Fest. Pues sí. Los espectadores fueron los encargados de clasificar a Mickey Skill, Niklas Sonne y Rayleigh a la superfinal, en la que los votos del jurado profesional se unieron a los del televoto para elegir al ganador de la competición. Nada de voto dermográfico, que va, el dermatológico no lo tienen. Vamos a conocer más acerca de Rayleigh. El joven Rayleigh nació y creció en las Islas Feroe. ¿Dónde están las Islas Feroe? Yo lo he tenido que buscar. Están por cima de Reino Unido. Míralo, aquí las tengo. Aquí está Reino Unido, aquí está Dinamarca. Las Islas Feroe están aquí. ¿Y cuál es la capital? Será esta, Tórshavn. Son un archipiélago autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca. El archipiélago comprende 18 islas rocosas volcánicas. Más información. Entre Islandia y Noruega, en el Atlántico Norte. ¡Qué
este programa en estos momentos está rozando la delincuencia informativa. A pesar de la lejanía, el representante danés no ha tenido problemas para conectar con el resto del mundo, porque internet une a las masas. Y a lo mejor tienen fibra óptica en las Islas Feroe. ¿Las Islas Feroe tienen fibra óptica? Espero que sí. Feroe óptica. ¡Por favor! Juego de palabras. Gracias a sus más de 10 millones de seguidores en TikTok, un TikToker. ¿Como yo? Rayleigh ha conseguido que su disco debut llegue a países como Estados Unidos o Corea del Sur, Around the World. Precisamente allí ha llegado incluso a realizar conciertos y grabar un sencillo con una de las bandas más grandes del país, de Corea del Sur, AB6IX. ¡Bingo! Un grupo que será de K-pop de eso, y se han hecho colaboraciones, colabos. Eso está muy bonito, ¿eh? ¿Sí? Dinamarca, Rayleigh, Breaking My Heart, rompiendo mi corazón. ¿Te acuerdas? Pues no. Dijo que sería más fácil si estuviera muerto, porque cada vez que intentas empezar algo nuevo, estoy en mi cabeza. Cielos rosas, vino tinto, ¡Arcónama! ¡Arcónama! Te llamé mía, septiembre. Lo haré a tu lado. Septiembre, en septiembre la llamaste mía. En septiembre lo hiciste a su lado. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo. ¿Las manzanas cómo se acuestan para tener manzanas? Estoy enamorado. Ven a encontrarme en el medio. Me perdí. Todavía pensando en septiembre. Se perdió pensando en septiembre y está en todo el medio. Pero el mes que está en el medio, ¿cuál es? Es junio. ¿No? Junio, julio. Septiembre ya queda un poquito más alejado. No entiendo nada. Si pudiéramos volver al principio, apuesto a que todavía nos estaríamos desmoronando. No tengo miedo a Marte. El chasquido de Thanos. Se desmorona. Ubícate, nena. Pero tengo miedo a romperme el corazón. Si pudiéramos volver al principio, apuesto a que todavía nos estaríamos desmoronando. No tengo miedo a amarte, pero tengo miedo a romperme el corazón. ¡No me emociono! Esto va de sentimiento de una relación que no está cuajando, que se ha roto esa magia que tenían y se rompería en septiembre. Y tiene miedo de recomponer todos esos pedazos porque no... No, la verdad que no. La cosa no pinta bien, ¿eh? Ahora recuerdo. Fíjate cómo empezó la canción. ¿Te acuerdas? Y ahora recuerda. Fíjate. Ahora recuerdo. Solía contarte todos mis miedos más profundos al pelear. Los usaste solo para forzar algunas lágrimas. Eso es una relación toxiquísima. Cielos rosas, como cuando estamos bien, septiembre. Ahora estoy tranquilo a tu lado. Porque ya he recordado. Estoy enamorado. Ven a encontrarme en el medio. Me perdí. Todavía pensando en septiembre. Y esto vuelvo otra vez. Si pudiéramos volver al principio. Estoy enamorado. Si volvemos al principio, todavía estarías rompiendo mi corazón. Si volvemos al principio, todavía estarías rompiendo mi corazón. Y así hasta... ¿cuántas veces? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... ¿Qué? Mario, tú juegas al City Skyline. No, pero lo tengo. Pero no juego. Muy interesante. ¡Uy! Se parece a Kevin, qué bien. ¿Ese muchacho sigue haciendo vídeo? Ni idea. Era youtuber, ¿eh? ¡Ay, que me encanta el corazón que le han hecho así con los LED! Que se notan las dobleces, que no está... Es artesanal. Me gusta mucho, ¿eh? Se han comprado las tiras LED en el Amazon y se la han hecho. No lo pueden doblar mucho porque si no luego no hace contacto. Y se apaga. Lo que lleva la letra escrita en la ropa. Septemba, los corazones aquí. Es una mezcla entre la letra y los emoticonos. Es como un jeroglífico este hombre. Se ha roto el corazón, mira, se ha abierto o abrido. Qué cosa, ¿eh? Qué efectos hacen. Qué cosas se hacen ahora en la televisión. Ay, que te lo comes. Mira que tiene aquí el corazoncito puesto. Y le han metido un poquito como de efecto en la voz. Que sí que se permite. No se permite el autotune durante toda la canción. Pero un poquito de distorsión vocal, sí. Hola, me llamo Amaya. Puedes poner un efecto tipo el trebolo ese que el filtro del TikTok, que te pone la voz del TikTok, o puedes ponerte como a base de eructos. Eructos electrónicos. Pues tiene un pedazo de corazón colgando aquí, que eso pesa, ¿eh? Mira cómo mueve los hombritos. Me gusta cómo suena, pero no acaba de romper. ¿Qué le ha dado? ¿Unas castañuelas? ¡Hay un spray! ¡Hala, qué vándalo! ¡Ese es un criminal malo! ¿Y por qué le pinta la cazadora a la muchacha por detrás? ¿Ha hecho un graffiti? ¿Puesto la canción? Y ya está. Mira, hoy no tengo puesta la calefacción. Por eso no ondea la bandera. Pero la voy a poner porque me he quedado frío, ¿eh? ¡Uy, por favor! Me gusta cómo suena la canción. Y el efectito ese de rustito me gusta también. Es que me salen dos flechas. Dos flechitas me salen. Ay, bueno.
no pasa nada. Con lo que me gustaba mi Ready el año pasado, me cago en la leche, y que no pasó la semifinal, me pareció súper injusto, una de las grandes injusticias de Eurovisión 2022. Me acordaba ya el año. Una flecha, 0,25, 2,5, 2 o 3 más o menos, decídete, decídete, no me pongas 2 o 3, hay que ser exacto. Exacto. Una flecha rota, claro, porque está el Breaking Heart. 0,5 flecha, le doy una flechita y media, y termina como si hubiesen apagado la música en plan, ¡hala, pa' casa! A tomar por culo. Y tu personita que estás viendo este vídeo, que te ha parecido la canción de Dinamarca, se te ha roto el corazón. ¿Cuántas flechas le da? ¿Flechas enteras, flechas rotas? Déjamelo en los comentarios, que yo me quiero enterar. ¿Sabes una cosa? Pollos cosé. Que a mí me ayuda mucho si dejas un like, comentas, te suscribes y toda la pesca. Morena. Me queda tilanilla, media taza. Aza, aza. Queda un sorbito cucharil. ¿Cuánto tiempo? Sin darlo, que es cuando está muy caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Pero está ya medio fría. Me apetecía dar un sorbito cucharil. Pues muy bien. Y yo me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo.